Bueno orar en grupo, es bueno orar en la iglesia, es bueno orar dos o tres, pero es que hay dimensiones de gloria que la tiene que pelear tú solo. Pastor, ¿y por qué yo solo? Porque va a llegar un momento que el mismo Dios, ni siquiera el diablo, el mismo Dios va a permitir que con lo que tú contabas te abandonen, te dejen, se aparten de ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo quiere bendecir a ellos. Dios quiere trabajar contigo, pero como tú te quejas tanto, te pierde la bendición. Así que hoy te dice Dios: si está luchando solo, viene un cambio de nombre. Si está luchando solo, viene una bendición de gloria. Si está luchando solo, algo nuevo se va a manifestar. Diga conmigo: luchando solo. Vamos, diga conmigo: luchando solo. Cuando tú lees el verso 22, dice: y se levantó aquella noche. La noticia. Pero el que está solo realmente no está solo, porque el término Yedad, para el término solo, tiene que ver con uno. Diga conmigo: uno. Diga conmigo: uno. Entonces no es lo mismo que estar en soledad que tú, siendo uno, esté a solas con Dios. En otras palabras, el lenguaje de Jesús lo revela. Él siempre lo enseñaba y lo decía: el Padre y yo uno somos. Porque Él nunca experimentó soledad en la tierra. Oh, come on. Él nunca experimentó soledad en la tierra. Me preocupan los cristianos de estos tiempos que dicen: me siento solo, a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Tú tienes que entender que tú nunca has estado solo. El Padre siempre ha estado ahí. El Dios del cielo y de la tierra siempre ha estado ahí. Entonces hay gente que aprovechó ese momento de estar solo para estar a sola con Dios. Y le voy a enseñar al pueblo, a la iglesia, que una cosa es tener comunión y otra es tener intimidad. El que tiene intimidad dice: déjame ir a orar solo, déjame un tiempo de oración que nadie me vea. Eso es intimidad. Pero ¿quién eres después que sales de ahí? Ahí es donde se revela que realmente caminas con Dios. La gente que se vio a solas con Dios revela a Dios en lo público. Y yo vengo a hablar con una generación que lo que buscó en el secreto con Dios se va a revelar en lo público. Prepárate, porque esta ciudad, este pueblo, este lugar se va a convertir como la Capernaum en el tiempo de Jesús. Que los milagros sucedían solo con Jesús entrando. Porque la gente, gente de fe, come on. La gente, gente de oración, la gente, gente que ama a Dios, la gente, gente que intercede, la gente, gente que clama y adora. Si está vivo, dígame. Vamos, los del centro aquí están vivos. Como yo digo en mi iglesia, están vivos, están vivos. Porque Dios no es un Dios de muerto. Dios es un Dios de vivo. Entonces, Dios me daba esta enseñanza y me hablaba con esta palabra y me decía: luchando solo. Luchando solo. Jacob estaba bendecido. Jacob tenía familia, tenía hijos, tenía bienes. Para ser el hombre de aquella época estaba próspero, bendecido. Pero Jacob tenía una miseria interna. Jacob tenía una pobreza interna. Y Jacob sabía que habían cosas que había que cambiar por dentro. Y hasta que usted no aprenda a conquistarse por dentro, cualquier cosa te puede destruir. Hay gente que nada le quita la paz porque hace tiempo que ellos la conquistaron por dentro.
Tú no ves que hay gente que dice subían la gasolina y ellos siguen yendo a la iglesia, siguen adorando a Dios. Tú no ves que hay gente que dice subieron la canasta básica y a esa gente nadie le quita el gozo. Tú no ves que hay gente que tú lo criticas, lo señalas, y esa gente siguen con el mismo gozo alabando a Dios. Pero hay otros caras largas, hay otros que ponen cara larga y no se goza, no adora, porque la circunstancia le cambió la alabanza. Pero hay otros que tuvieron comunión con Dios, que tuvieron intimidad con Dios, y su vida fue transformada. Dile al que está a tu lado, ¿estás a sola o estás en soledad? En esta noche te voy a enseñar algo poderoso que el Espíritu Santo ministró a mi vida. Y yo te aseguro que después de este mensaje, tu vida nunca volverá a ser la misma. Yo no llegué aquí a pelear milagros. Yo no llegué aquí a pelear manifestación. Ya yo sé todo lo que va a suceder, porque los profetas así se mueven. Eso te da seguridad. Hay gente que dependen de que el otro le celebre o no le celebre la palabra. Tú tienes que entender que cuando yo me baño, yo soy el mismo que me predico y el mismo que me profetizo y el mismo que celebro lo que Dios me está dando en ese momento. Entonces yo no vengo ni a cambiar la atmósfera, porque la atmósfera lo preparan los adoradores. El predicador no prepara atmósfera, los adoradores preparan atmósfera. Pero tú tienes que entender que el hombre y la mujer de Dios cargan con una atmósfera creada en el secreto y en la intimidad con Dios. ¿Qué te estoy enseñando? Que Jacob se cansó de ser Jacob. Entonces, hasta que tú no te canses de ese viejo hombre, tú nunca vas a encontrar lo nuevo de Dios para tu vida. Él miró a su alrededor y dijo: wow, estoy próspero, estoy bendecido, tengo de todo, pero a mí me falta algo. Pregúnteme qué. Un cambio por dentro. Es que el problema de hoy en día, que no estamos trabajando el carácter y la madurez. Y usted nunca le puede decir a Dios: quítame este carácter. No, porque el carácter no se quita, el carácter se cambia, el carácter se transforma. En otras palabras, es el mismo Pedro, Jesús diciéndole: tú eres pescador de peces, te haré pescador de hombre. Es como que si tú en el mundo, tú dices: en el mundo yo era agresivo, fuerte, nadie me soportaba. Cuando tú vienes al reino, tú eres manso y humilde. Pero en el mundo espiritual, Dios usa esa agresividad para que el diablo diga: con ese no me puedo meter, con esa no me puedo meter. Porque si en el mundo gritaba, todavía grita, pero para Dios. Todavía adora, pero para Dios. Todavía ruge, pero para Dios. Ay, 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 ay. Deme tiempo, que le voy a sacar el alma del cuerpo en unos minutos. Deme tiempo. Toca el que está a tu lado y dile: luchando solo. Pero dígaselo en serio, eso tiene anemia y le falta fe. Dígale: luchando solo. Entonces, hoy en día son pocos los que dicen: me voy a meter con Dios, porque quiero que Dios me cambie, quiero que Dios me transforme. No, la mayoría: quiero que Dios me lleve a las naciones, quiero que Dios me use, quiero que Dios dé a conocer lo que soy y lo que tengo de parte de Dios. Hello, Jesús, lo primero que trabajó en su vida y con su discípulo fue el carácter. Jesús no trabajó el echar fuera demonio. Antes de Jesús echar fuera demonio, primero aprendió a someter su carne. Entonces, Jesús trabajó en esa dimensión. Jacob, en su estado de vida, nos enseña a nosotros que hay dimensiones de gloria que no se pelean en grupito. Es bueno orar en grupo, es bueno orar en la iglesia, es bueno orar dos o tres, pero es que hay dimensiones de gloria que la tienes que pelear tú solo. Pastor, ¿y por qué yo solo? Porque va a llegar un momento que el mismo Dios, ni siquiera el diablo, el mismo Dios va a permitir que con lo que tú contabas te abandonen,
te dejen, se aparten de ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo quiere bendecir a ellos. Dios quiere trabajar contigo, pero como tú te quejas tanto, te pierde la bendición. Así que hoy te dice Dios: si está luchando solo, viene un cambio de nombre. Si está luchando solo, viene una bendición de gloria. Si está luchando solo, algo nuevo se va a manifestar. Diga conmigo: luchando solo. Vamos, diga conmigo: luchando solo. Cuando tú lees el verso 22, dice: y se levantó aquella noche. Levanten la mano los que duermen de noche. Séame sincero. Usted no es murciélago. Levanten la mano los que duermen de noche. Entonces, Jacob se levantó a luchar cuando otros dormían. Entonces, cuando tú amaneces, que la gloria de Dios se revele en ti, el que estuvo durmiendo entonces despierta con su realidad. Y luego se pregunta y te pregunta: ¿y quién tú eres? ¿Y cómo lo lograste? ¿Y cómo lo alcanzaste? Que cuando tú estuviste durmiendo, yo estuve luchando solo. No, yo quiero a alguien que me provoque aquí, que me saque lo que yo cargo de parte de Dios. Por eso hay gente que no todo el mundo valora lo que tú cargas. No todo el mundo valora lo que tú tienes, porque nunca estuvieron allí. Tú tuviste que pelearlo solo. Tú tuviste que pelearlo solo. ¿Sabía usted que hubieron hombres y mujeres en la Biblia que tuvieron que luchar solo? Pedro estuvo solo en la cárcel. Tan solo que cuando el ángel lo vino a buscar, dice que la puerta se abrió sola. Porque todo el que busca a Dios a sola, las cosas se le mueven sola. Es que hay cosas que tú no tienes ni que orar, porque ya Dios la va a mover sola. Es que ya tú peleaste en el secreto. Es que ya tú clamaste en el secreto. Es que ya tú oraste en el secreto. Entonces deja de reprender lo que tienes que celebrar, papá. Deja de reprender lo que tienes que celebrar. Toca a dos personas y dile: llegó el milagro. Dile, llegó el milagro. Vamos, toca a dos personas y dile: estoy peleando solo. Dile a alguien, dile: no me ayude ahora. Dile, no me ayude ahora. Dile. Porque estoy peleando algo que tú no me puedes dar. Estoy peleando una dimensión de gloria que tú no me la puedes impartir. Es que hay muchos de ustedes que están esperando que el profeta le ponga la mano encima, y los que no saben que el ángel se adelantó, porque en el cielo se habló de ti. Porque en el cielo se habló de ti. Y se levantó aquella noche. Toca a dos personas y dile: hay una unción orgánica aquí. Dile. Yo no tengo todo el tiempo para contarte tantas cosas que yo he experimentado a solas con Dios. Son tantas. Dios está haciendo algo conmigo. Pregúnteme qué. Me está preservando. He vivido 3 generaciones. Y la reciente no conoció a José. Mira, el pastor Edward, levanta tu mano en nombre de Dios. Hijo espiritual de Moisés, ¿verdad? Mi amigo. Converso bastante con él. Y cuando nos vimos en persona, porque lo he invitado a mi congregación a nuestros eventos Dunamis que hacemos en Houston. Y me dice el profeta: wow, qué bendición es verte. Y empezamos a hablar y a sacar conversaciones ocultas. Experiencias solas con Dios. Y una de las cosas que él me expresaba, me decía: la gente me ve ahora que Dios me está levantando y Dios me está usando,
Pero cuando tuve la oportunidad, dije que no a la agenda para desarrollar lo que Dios estaba a punto de entregarme. Y una de las cosas que aprecio del hombre de Dios es que es un hombre de honra. Sabe reconocer cuando otro hombre de Dios carga algo divino de parte de Dios. Y una de las cosas que le ha robado muchas bendiciones a los ministerios de República Dominicana es la falta de honra. En una ocasión, cuando hablaba con el profeta, él me decía: la nueva generación no sabe quién tú eres, pero yo sí sé quién tú eres. Porque en aquellos tiempos, muchos de los que crecieron conmigo se encerraban en ayuno a ver tus videos y a recibir palabra y a recibir enseñanza. Después que Dios me lleva a Houston, que empieza a levantar nuestro ministerio y a levantar muchas iglesias, que poco hablo de eso, algo hice en una ocasión que el Espíritu Santo me dijo: si tú quieres la unción de otro, tú tienes que honrarlo. Y pagué un vuelo, y el lenguaje que usa la Biblia, traje un botín. Y cuando bajé de Houston, calladito, tranquilo, porque siempre el efecto sorpresa siempre da resultado. Y bajé de Houston con una semilla y visité 4 hombres de Dios que la nueva generación no lo conoce. Y llegué a su casa y le dije: esta honra es por la unción de liberación que tú cargas. Y me fui. Luego fui donde otro hombre de Dios, le dije: esta honra es por el rema de la palabra que tú cargas. Y me fui. Y luego fui a otra casa y le dije: por la unción de multitudes que tú cargas. Y me fui. Pero la gente no entiende que la unción que se imparte es la unción que se honra. En República Dominicana hay muchos ministerios poderosos, pero carecen de honra. Pero esta noche se va a activar los niveles de honra, porque hay una herencia que la vamos a pelear solo. Oh my God. Hay una herencia que la vamos a pelear solo. Porque al que está a tu lado, dile. Los grandes son los que abren camino. Dice Jesús de Juan el Bautista: no ha nacido un profeta como Juan. ¿Y quién fue Juan? Quien preparó camino. Juan ni siquiera experimentó. Estaba encarcelado y mandó a preguntar: ¿es él o hay que esperar a otro? Dile a él que los ciegos ven. Es como que si amarraran a un loco y soltaron a otro. Encerraron a un peligroso, pero soltaron a uno más peligroso todavía. Y de quien te estoy hablando se llama Jesús de Nazaret. Él está aquí, está caminando en este lugar. Está aquí, está caminando en este lugar. Está aquí, está caminando en este lugar. Y la peleó solo también. ¿Cómo la peleó? ¿Cómo la peleó? Solo. Porque hasta en la cruz sintió la ausencia del Padre. Dijo: ¿dónde estás? Pero el Padre lo dejó para que él peleara esa dimensión de gloria solo. Dice la Biblia que Satanás lo tentó. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Solo. 2 puntos importantes que siempre he hablado. Cuando Satanás te tienta, te quiere quitar algo. Pero cuando Dios te prueba, te quiere dar algo nuevo. Entonces, tú tienes que aprender a identificar qué es lo que tú estás padeciendo. Si es una prueba o es una tentación. Porque si es una tentación, el diablo te quiere robar algo. Pero si es una prueba, viene promoción, baby. Viene, si es una prueba, viene otro peso de gloria. Alguien que lo atrape aquí conmigo, por favor. Alguien que entienda lo que estoy revelando en esta hora. La peleó solo. Diga conmigo: solo. Diga conmigo: solo. En una ocasión estoy llorando y de repente el Espíritu Santo me dice: ponte tu mejor traje. ¿Están listos?
Y cuando estoy en la habitación orando, me dice el Señor: ponte tu mejor traje. Y yo sabía que mi mejor traje ni es negro, ni es azul marino, es blanco. Y cuando me puse mi mejor traje, me dice el Señor: ve a un basurero. Yo dije: Señor, y qué locura. Y cuando salga, tu esposa te va a preguntar a dónde va. Dile que tú vas a un basurero. Y mi esposa me pregunta: mi amor, ¿para dónde vas? Voy a un basurero. ¿Y a qué? A botar basura. El Señor me dijo que vaya a un basurero. Y cuando voy a un basurero, me dice el Señor: ponte en el centro del basurero y mira a tu alrededor. Y me pregunto el Señor: ¿qué ves? Le dije: basura. Y dice el Señor: contestaste correctamente. Ahora te haré otra pregunta. ¿Y tú te consideras basura? Le dije: no, Señor, soy tu siervo. Y me dijo: bien ha contestado. Quiere decir que el basurero nunca cambió lo que tú eres. Es que estamos en un sistema basura, pero dentro de esa basura hay hijos de Dios que todavía tienen identidad. Todavía hay hijos de Dios que tienen identidad. Dime quién tú eres. Tú eres un príncipe, tú eres una príncipa. De este lado lo sienten o no lo sienten. De este lado lo sienten o no lo sienten. Ahí en el centro lo sienten o no los. Toca a dos personas y dile: no soy cualquier cosa. Dile: no soy cualquier cosa. Estoy en un sistema mentiroso, pero yo cargo la verdad. Estoy en un sistema hipócrita, pero yo sigo siendo luz de este mundo. Porque el sistema no cambia lo que tú eres. La atmósfera no cambia lo que tú eres. Toca a dos personas y dile: tengo identidad, baby. Tengo identidad. Tengo identidad. Tengo identidad. No critique mi alabanza, que tú no sabes lo que peleé solo. No critique mi forma de danzar, que tú no sabes lo que peleé solo. No critique la forma que yo rujo y que predico. Tú no sabes lo que yo peleé solo. Tú no sabes lo que yo guerrié solo. Tú no sabes lo que yo tuve que pelear solo. En fondo y caima. En fondo y caima. Me dice el Espíritu Santo que me calme, que siga predicando. Jesús fue tentado cuando estaba solo. Jesús en la cruz sintió que estaba solo. Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, fue él solo. Jesús cambió la vida de la samaritana solo. Y tuvo que enfrentar al diablo solo. Los ministerios grandes no son los que llenan estadio. Y yo he llenado estadio. Los ministerios grandes no son los que tienen mucho view en las redes sociales. Y por la gracia me sobran. Pero usted no sabe cómo fue que yo comencé. Pregúnteme cómo. Yo era el único que le daba like. Pero nadie estaba ahí cuando yo estaba en una habitación escudriñando, haciendo CD, preparando mensajes, durando una noche entera procesando un video, y a las 6 de la mañana se iba la luz. Ya tú sabes lo que me pasó, ¿verdad? Tenía que esperar que llegara y empezar el proceso de nuevo. Nadie estuvo ahí cuando Dios me dijo: te llamé a las naciones, y duré como 2 años sin viajar. Nadie estaba allí cuando tenía 10 lugares que ir a predicar, con agenda separada, honra separada, hoteles separados. Y en el aeropuerto de Newark me dijeron: usted no puede entrar a los Estados Unidos. Eso yo lo viví solo. Me deportaron a República Dominicana. Y después de ahí me metí con Dios solo. Y pensando yo que la unción la tenía Estados Unidos, Dios me dio una bofetada y me dijo: yo soy Dios del mundo entero, no de una sola nación. Y cuando me metí en un ayuno, Dios me empezó a llevar a México, a Ecuador, a Honduras, a Guatemala. Y me bendijo más que como yo predicaba en Estados Unidos. Porque Él es el dueño del oro y la plata.
Él es el dueño que transforma. Él es el único que cambia. Él es el único que sorprende. Y después que pasé mi proceso solo, porque hay muchos de ustedes que dañan el proceso porque hablan mucho. Hay gente que el proceso de pecado tuvieron que restaurarlo la multitud. Pero hay otros que el proceso de pecado los restauró Dios y ellos. ¿Qué te estoy enseñando aquí? Que hay dimensiones de gloria, hay circunstancias, hay vivencia que tú la vas a vivir a solas con Dios, y solo tú vas a poder testificar. No te preocupes que te crean o no te crean, ese no es tu problema. Lo importante fue que tú lo viviste en carne propia, porque por el mismo lugar que me dijeron usted no puede entrar, un año después me dijeron bienvenido, welcome to USA baby. Yo no sé si tú has perdido algo en la vida, pues prepárate para recuperarlo. Prepárate para recuperarlo. Prepárate para recuperarlo. Dije que viene tiempo de recuperación. Dije que viene tiempo de recuperación. Le dice Satanás a Jesús: mira, todo esto se me ha sido entregado, y a quien quiero que... ¿Tú no observaste algo? Que todo lo que el diablo le ofreció a Jesús era de la tierra. Nunca le pudo ofrecer lo del cielo, porque tú nunca puedes ofrecer lo que tú nunca has conquistado. Por eso Jesús la peleó solo. Y por eso la muerte, la enfermedad y todo lo que haya respeta a Jesús. Lo respeta porque él se dio a respetar. Todo esto te doy, claro, porque lo de la tierra tú lo puedes tener, pero del cielo te sacaron. Jacob la peleó solo, y la Biblia enseña el verso 22: y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres, sus siervos y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba. ¿Qué? ¿Qué es rayar el alba? Hasta que salga el sol. Los eruditos dicen que ese día era viernes, y por conveniente al otro día era Sabá. Y para los judíos el Sabá es algo delicado. Tranquilo, que yo sé que usted es gentil, y para nosotros los gentiles el sábado no es el día, Jesús es el día. Yo no tengo que adorar el sábado, yo puedo adorar de lunes a lunes. Yo no sé tú, pero yo puedo buscar a Dios de lunes a lunes. Yo no tengo que esperar un día cuando yo cargo al dueño del día. Pero se entendía que el ángel caminaba en el diseño. Le dijo: hey, suéltame que raye el alba. ¿Cómo así? Es que en aquellos tiempos no había reloj, pero existía el sol. Y el tiempo, gracias, y el tiempo lo definía la luna y el sol. Entonces el ángel le está diciendo: déjame porque raye el alba. Es que me dieron un tiempo para luchar contigo. Me dieron una hora. Y dice la Biblia: y como vio el ángel que no podía con Jacob. Wow, un mortal peleando con un ser divino. Y como vio el ángel que no podía con Jacob. Yo le pregunté a Dios: ¿qué fue lo que el ángel vio
en Jacob que él dijo y no pude con Jacob. Tuvo que descoyuntarle el muslo para que él me soltara. Principio número uno: el ángel sabía que si desobedecía en la tierra, no entraba otra vez al cielo. Punto número dos: el ángel sabía que era el tiempo de adorar, porque según los eruditos era el día Sabá, y era donde los ángeles se presentan, también como Satanás se presentó entre los ángeles, que dice Job. Por lo tanto, lo que te estoy enseñando es tan fuerte que el ángel está peleando para que Jacob lo suelte, para él no buscarse un problema en el cielo. Pero Jacob está peleando para no seguir con el mismo problema en la tierra. ¿Dónde están los que pelean? ¿Dónde están los que luchan? ¿Dónde están los que pelean? Son pocos los que pelean por ver una transformación. Son pocos los que pelean por ver un cambio. Son pocos los que pelean por adorar. Son pocos los que pelean por glorificar al Padre. ¿Cuándo fue que Jesús le dice al diablo, a Satanás: vete, Satanás? ¿Cuándo fue? Cuando Satanás le dijo: si tú tan solo me adorares. Jesús, en otras palabras, le está diciendo: ahí no te metas. Ahí no te metas. Si hay algo por la que el creyente tiene que pelear, es por su tiempo de adoración. Dile al diablo: diablo, te doy segundo para que te vaya, porque este es el tiempo de adoración. Este es el tiempo de clamar. Este es el tiempo de interceder. Pastor, ¿y qué fue lo que el ángel vio en Jacob? Lo suelto, no lo suelto. Lo suelto, no lo suelto. Lo suelto, no lo suelto. Que estaba decidido. Y un hombre decidido en la tierra, ni el diablo lo detiene. Ni el diablo lo detiene. ¿Dónde está la gente decidida aquí? ¿Dónde está la gente decidida aquí? Corre si tiene pie. Levanta tu mano y adora. Abre tu boca y glorifica. Si te queda alabanza, suéltala. Suéltala. Hay gente decidida aquí. Hay gente decidida aquí. Hay gente decidida aquí. Hay gente decidida. Con esto termino. Pastor, ¿qué voy a recibir a solas? Revelaciones, manifestaciones, palabra profética y el abrazo del Padre. Siete cosas que Jacob venció peleando con el ángel. No sé si suelte esto aquí. Lo número uno que venció fue el ego. Cuidado, porque todos cargamos dos yo dentro del yo. Hay un yo menor, inferior, y hay un yo mayor. El yo mayor es peligroso, porque es el ego que te eleva. Soy mejor que fulano. Sin mí las cosas no funcionan. Si yo no llego, las cosas no se realizan. Pero el yo inferior dice: es necesario que yo mengüe para que el de arriba crezca. Es necesario que él se lleve la gloria. Así que si usted vino a ver a Israel Jiménez, se va vacío. Pero si vino a tener un encuentro con Yeshua Yamashiach, te vas lleno del poder, te vas lleno de la unción, te vas lleno de su presencia. El ego tiene que ver con tu carne. Y hay algo que usted nunca podrá sacar de su interior. Pregúnteme qué. Ni la carne ni el espíritu. Usted no puede decir: me voy a la luna, carne, quédate aquí, que yo voy en el espíritu. Tiene que viajar ambos. Dicen amén.
Dicen amén. Siete cosas que Jacob venció peleando con el ángel. Número uno, el ego. Número dos, el pecado. Mente pecaminosa. Él pecaba porque lo premeditaba aquí dentro. Tenía lucha aquí adentro. Tenía batalla aquí adentro. Número tres, la falta de identidad. Él se molestaba cuando le decían: tú eres un ladrón, tú eres un hurtador. Fíjate que cuando le decían la debilidad de su carne, se molestaba. Pero cuando le echaban en cara la debilidad de su cuerpo, después del encuentro, no se molestaba. Y para parafrasear un poco, como siempre he dicho: Jacob, tú estás cojo. Sí, pero bendecido. Aquí nadie se escapa. Aquí todos cojeamos de una pierna. Es probable que tu pierna izquierda sea la santa, pero la derecha es probable que tuvo un encuentro con Dios hasta que Dios te transformó. Número cuatro, la falta de perdón. Huía de su hermano porque él sabía que había engañado a su hermano. Jacob sabía que cuando hay pleito entre hermanos, la bendición no fluye, la gloria no desciende. Cuando usted ve que un ministerio está creciendo, es porque tiene buen corazón. Y ojo con esto. Cuidado con decir de un predicador que es orgulloso. Nunca diga que una persona es orgullosa si usted no ha tratado con esa persona. Los Judas se conocen de cerca, no de lejos. Entonces nunca diga que un predicador es orgulloso si usted no ha tratado con esa persona. Muchos decían de Jesús es bueno, otros decían engaña al pueblo, otros decían en nombre de Belcebú echa a este fuera los demonios. Sin embargo, alguien que lo tenía de cerca vio que la gente se iba. Le dice: maestro, mira, la gente se está yendo, tú también te quieres ir. Le dijo: no, solo en ti, porque tú me conoces. Jacob venció, luchó con Dios, luchó con el ángel, conquistó y peleó una herencia espiritual. Y esto es increíble, porque usted ve a nosotros los predicadores viajando, usted no sabe el proceso duro que es eso. Yo dejé familia, tres niñas, Keisha, Alicia y Denisha, y mi esposa Sasha, y ahora nació el varón Joshua. La unción ya. El diablo no se puede meter en mi casa. Pregúntame por qué. Porque le hacemos ya, 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 ya. Dejé familia. Suspendí compromisos. Tengo más iglesia que tengo que supervisar, dar consejo, ayudar, colaborar, apoyar. Y yo sé que los que son de la vieja guardia y de la vieja generación están diciendo: wow, Israel parece de 15. Un día de esto le voy a revelar el secreto. ¿O lo quieren que se lo diga hoy? Yo tengo un potecito así en casa. Tiene una etiqueta. No lo vendo, porque yo no soy de eso de estar vendiendo spray y ese asunto y cagüita. No, no, yo respeto eso, pero no soy de eso. Pero ese potecito tiene una etiqueta blanca. Y la etiqueta dice: lo suelto o no lo suelto. Dice: no me importa.
y rumbo al Gólgota cargaba una cruz pesada. Nunca la soltó. Enmudeció, se cayó. Le decían: sálvate a ti mismo. Tus hermanos te dejaron, tu familia te dejó. No me importa, yo sé quién me llamó. Creas tú o no crees en mí, no me importa. Oh my God. Me critique o no me critique, no me importa. Le dé like o no le dé like a lo que publico, no me importa. Alguien que adore a Dios aquí, me apoyan o no me apoyan, no me importa. My God. Yo vengo a provocar a dos o tres locos aquí. Yo vengo a provocar a dos o tres locos aquí. Lo único que me importa es su presencia. Número 6, peleó un cambio de nombre. Y número 7, una asignación. Nunca peleé por un puesto, lucha por una asignación. Corra aquí al frente que quiero orar por ustedes. Ya hay un remanente que está aquí. Corra. Voy a pedir al pastor Edward que suba aquí con nosotros también para que nos ayude acá. Corra. Porque esta noche hay una impartición. Esta noche hay una impartición. Levanta tu mano al cielo. La presencia del Espíritu Santo está aquí. La gloria de Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Usted no llegó en vano a este lugar. ¿Cómo se llama este sector? Los tres brazos. Desde ahora en adelante se llama Capernaum, ciudad de los milagros, ciudad de los prodigios, ciudad de las señales, ciudad del poder de Dios. Ciudad, prepárate, porque aquí hay hombres de Dios que van a anhelar venir aquí. Aquí hay hombres de Dios que van a aceptar llegar aquí. Nadie va a poder rechazarte, Capernaum. Maica, yo siento a Dios aquí muy fuerte. La presencia de Dios está aquí. Recibe el milagro por cámara. Hámela subir a ella. A ella con tu teléfono. Súbela. Oye, tenían que poner tu escalera aquí. Como Jacob, ángeles que subían, ángeles que bajaban. Hay una unción aquí orgánica. El pueblo llegó a pelear como Jacob. El pueblo llegó a guerrear como Jacob. Mi falta, pastor, que le están haciendo brujería a República Dominicana. ¿Qué me importa? Yo sé el Dios que yo le sirvo. Yo sé el Dios que yo he creído. Necesito ayuda aquí, porque voy a impartir la unción. Hay una gloria pesada. Hay una gloria pesada. Sigue adorando. El poder la tierra tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre de Rey de Reyes. Unción. Nada. Unción. Súbemelo a él. Hay un milagro para él. Súbelo. Del gran yo soy.
yo soy. Toda gastritis se va, todo dolor se va. Se va, tus riñones nuevos. Ahora, sangre nueva, unción fresca. Recíbelo, recíbelo. Sanidad en tu sangre. Sanidad, 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 sanidad. Se mueve la unción, se mueve la unción, se mueve, 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 se mueve. La tierra tiembla ante él. Libre, 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 libre. Al mencionar el nombre un ramazón de rey, unción. Unción, 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 la presencia. Dame un solo tono, dame un solo tono. Mantente ahí. Levante su mano al cielo. Todo el que está orando por una activación en su vida. Todo el que está orando por una sanidad. Todo el que está esperando que una puerta se abra. Todo el que está esperando por una liberación. Todo el que vino por algo de Dios, levante su mano. No se asuste si de repente empiezas a alinear. He estado en lugares donde las gotas de agua se convierten en aceite. Estuve en las Romanas predicando. Habían como 15,000 personas aproximadamente. Empezó a llover a la hora que me entregaron. Tú sabes cómo somos nosotros los dominicanos. Que si llueve la gente se va. El Espíritu Santo me dice: ora para que la lluvia se detenga. Oré. En el mismo momento la lluvia se detuvo. La gente entró a recibir sanidad, milagro. ¿Cómo un hombre de Dios le puede hablar a la naturaleza? Porque tiene comunión con el Dios de la naturaleza. Esa unción todavía está disponible para ti, para hablarle a las cosas. Y como usa lendista andayama, dice el Señor: voy a plastificar muelas ahora. Problemas en las dentaduras. Voy a plastificar muelas. Dice el Señor: oro y plata. Licaima. Dice el Espíritu Santo: prepárese porque voy a impartir la unción. La presencia nadie la puede impartir. Solo tú y yo lo conquistamos. Pero la unción la podemos impartir. Lo que Dios nos ha dado lo podemos impartir. Hernias van a desaparecer. Tumores van a desaparecer. Personas que están teniendo lucha para dormir, a partir de ahora vas a tener paz en tus sueños. Prepárate, porque hay gente que va a gritar. Hay gente que va a hablar en otra lengua. Hay gente que va a caer al piso. Hay otra que va a danzar. Hay otros que van a celebrar su milagro. Pero dice el Señor: voy a obrar en tu fe. Levante su mano al cielo. Más fuerte. Los demás instrumentos en ese mismo tono. No me toque más nada, solo un tono. He aprendido a ver a Dios obrar solo con un tono. En Gombi, anda, sal. Le son di cantarabasho. Le quema somos robos andalajana que ya. Y como sandaraba, sandaraba. Robo sandaraba aquí. Diga una y otra vez: te quiero a ti, Espíritu Santo. Dígalo hasta que Él se adueñe de usted. Dígalo hasta que Él se adueñe de usted. Dígalo: te quiero a ti, Espíritu Santo. Imba, canta. Umbosa, dica. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Alguien que la suba a la plataforma, por favor. Alguien que la suba a la plataforma, por favor.
Que no hubiere varones ahí que ayuden. Limba, limba. Te quiero a ti, Espíritu Santo. Dígalo. 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 Te quiero a ti, Espíritu Santo. Te quiero a ti. My God. My God. Dígalo. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios sobre ti. Te entregué algo de Dios y tú lo sabes. Actívalo, te dice Dios. No te duermas con lo que te entregué, dice Jehová. Actívalo. Actívalo. Porque no eres un Mefibosé. No eres un Mefibosé que estuvo en una cueva. No. Estuviste en el palacio, en silencio. Y dice el Señor: llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Llegó tu temporada. Lefa, lefa. Grítelo. Te quiero a ti, Espíritu Santo. Te quiero a ti, Espíritu Santo. Hay una nube de gloria, te está diciendo. Hay una nube de gloria, te está diciendo. Hay un pueblo que cree en el poder de Dios todavía. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe liberación y sanidad. Wow. Hay ocasiones donde sientes un dolor muy fuerte en tu estómago. Porque escucho un sonido, escucho un grito. Dice el Señor: hoy te sano por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Libre. Ponte de pie. Mírame a los ojos. ¿Qué sentías? ¿Qué dolor tan fuerte? ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. ¿Qué pasaba con tu estómago? ¿Qué sucedía con tu estómago? Yes. Sufrías demasiado. Levanta tu mano. Dice el Señor hoy. Colócate acá. Dice el Señor: todo espíritu de suicidio, todo espíritu que viene a atormentarte diciéndote quítate la vida porque tú no vales nada, hoy se corta en el nombre de Jesús. Prepárate, porque ya tú fuiste libre. Ahora vas a recibir la unción. Voy a pasar por el lado tuyo y mi sombra te va a tocar. Ahora, deca. Levanta. Recibe sanidad. Recibe unción. Recibe unción. Ahí está. Recibe unción. Es unción. Es unción. Dios mío, alguien que sienta lo que estoy sintiendo aquí. Alguien que sienta lo que. El Espíritu Santo me dice, eso es, el Espíritu Santo me dice que hay una persona aquí que la conoce a ella muy personal. ¿Quién es? Usted corre, ven, corre. Amaima, sundo. Que tumbo baila, que taista, el que ora no pasa vergüenza. Un día yo estaba orando en el monte. Y me fui de rodillas, pastor. Y cuando me arrodillé, que me levanté, donde estaba de rodillas, se hundió. Y el Espíritu Santo me dijo: la oración pesa. Todo el que ora, el diablo no lo puede pesar en una balanza. Mujer de Dios, tú sabías que tú eres una columna para esta niña. Kemba, tú sabías que ella está viva porque todavía tú sigues dándole palabra. Ipa, tú eres el instrumento que Dios ha usado.
En el anonimato, en silencio, a solas, pero haciendo el trabajo que dice que tenemos que hacer como iglesia. Y dice el Señor, no es en vano, prepárate, porque viene una bendición grande para tu casa. Hay una dimensión de bendición que estás pidiendo, que estás orando. Y dice el Señor, veo que viene una bendición muy grande para tu casa. Pelea con los demonios, pelea con los brujos. Macumba, shakama, kumba. ¿Sabe por qué no te han destruido? Porque mi espíritu es más fuerte que el de ellos. En ti hay un espíritu superior. Siento a Dios aquí bien fuerte. Siento a Dios aquí bien fuerte. Diga conmigo, te quiero a ti, Espíritu Santo. Dígalo más fuerte, te quiero a ti, Espíritu Santo. Vamos, dígalo más fuerte, te quiero a ti, Espíritu Santo. Hecho está. Revise su lugar afectado ahora.